Habréis visto ya los vídeos anteriores, en uno donde usamos la paleta y las brochas de Docolor, otro donde me maquillo el rostro y otro donde os enseño unos labiales. Si no es así, si no lo habéis visto, y a ver los que los tenéis en el canal. En todos salgo con la misma ropa y todo, ¿vale? Porque aprovecho en el mismo día para grabarlo. Y esos tres vídeos no los he hecho en uno porque sería eterno. Entonces, bueno, como bien podéis ver en el título, hoy os traigo el tag de qué haría si perdiera todo mi maquillaje. Sería una locura empezando por ahí. ¿Qué haría? Me volvería loca. Porque es mucho tiempo acumulando o coleccionando maquillaje, probando productos diferentes, llámelo como queráis. Y la verdad que me volvería loca. Pero si me quedara sin todo, o perdiera todo el maquillaje, o me quedara sin el maquillaje, seguramente lo que haría sería comprarme un kit básico, básico y económico, ya que, bueno, aunque ahora me dedico a muchas cosas, realmente el bolsillo no está para tirar el dinero. Y seguramente no invertiría en productos de alta gama, por muy bien que me hubiesen ido, porque sé que hay productos locos que van fenomenalmente bien. Y de hecho aquí os tengo unos cuantos. Muchos lo habréis visto ya por el canal. Y de hecho hace no mucho os subí un vídeo de que se titula Ellos nunca me fallan, o sea, de mis favoritos locos, básicamente. Que yo lo titulé Ellos nunca me fallan. Y que lo tenéis en el canal ese vídeo también. Entonces, bueno, yo básicamente me he centrado en mis favoritos, o sea, en productos locos, productos que me compraría, y de hecho casi casi que me tiro por los más económicos, relación calidad-precio, los que mejor me van, porque si ahora me tuviera que comprar un kit completo, pues sería un dineral y no tendría pues ni 200 ni 300 como dice Mai, que fue la que me nominó para este tag, que yo opino igual que ella. Yo no tendría ahora ni 200 ni 300 ni 500 euros para gastarme en un kit de maquillaje básico de alta gama. Entonces me iría por los productos que ya conozco y que sé que me van bien, pero locos. Así que bueno, si crees que te puede interesar este tipo de vídeo, nada más que os quedéis a verlo. Y si no estáis suscritos porque sois nuevos por aquí, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para que así os lleguen todas las notificaciones. Y nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero por lo que yo empiezo un maquillaje es por hidratar la piel o tener la piel bien preparada. Y os voy a hablar de esta crema de aquí, se llama Silk Protein, que es de Hint. Es una crema hidratante suave con proteínas de seda e hidromanil. Esto la he sacado recientemente en algún vídeo y de hecho coincidirán muchos productos. Y la verdad que me gusta mucho, su precio ronda los 2 euros y pico. Y la verdad que me gusta mucho cómo me deja la piel, como veis está bastante usada. Y seguramente me la compraría, porque todo esto es suponiendo, gracias a Dios a mí no se me ha perdido nada. He pensado que me compraría esta, porque me gusta, el precio va genial, es fácil de conseguir. Y de momento creo que me quedaría con ella sí o sí. Luego, continuando por el rostro, porque voy a ir más o menos en orden de aplicación. Tengo aquí dos primers, o yo los llamo primer porque lo uso tal cual, de W7. Este lo habéis visto en el vídeo del maquillaje completo de rostro. Ahí os digo que lo he usado apenas muy poco o casi nada. Pero me ha gustado un montón, su precio es $3.99, deja un efecto luminoso que me gusta mucho y seguramente me lo compraría. Igual que el Glow Guru. De W7, que es una crema iluminadora que te la puedes aplicar en todo el rostro, mezclarla con tu crema hidratante, con tu base de maquillaje, usarla como iluminador. Y vale $2.99, es súper económico. Entonces me gusta mucho y seguramente como prebase me compraría estas dos. Si tú podría prescindir totalmente de ellas y decir, pues no me compro ninguna y no me gasto el dinero. También es verdad. La prebase no a todo el mundo le hace falta, en mi caso no me hace falta. Pero bueno, os los quería recordar de que están ahí y de que me gustan mucho. Y que al final, tarde o temprano, me los compraría. Deciros que muchos de los productos que van a salir aquí son de Essence.
Y W7, porque es que son de los productos más económicos que me han ido súper bien y que prácticamente a diario casi que los uso sí o sí. Como saqué en el vídeo de Yo Nunca Me Fallan, mi base de Essence, esto no me lo he pensado, no me ha costado trabajo elegirla. Esta base me encanta, me deja un acabado muy luminoso, es para pieles normales secas, para pieles grasas a lo mejor es demasiado hidratante. Y me gusta mucho, tiene complejos de vitaminas y tiene agua de cranberry, que eso creo que es como cereza o cosas así, no sé. Y esta base es la mía, que ya lo sabéis. Luego, como correctores, me podría haber ido por el FitMe, me podría haber ido por el Antiedad de Maybelline también. Pero claro, como voy buscando algo económico para gastarme lo menos posible de dinero, me he ido por estos dos de aquí. Me daría igual cuál elegí. O si el Camouflage de Essence es hidratante, el Healthy, o el Camouflage de Catrice. Uno de los dos, fijo, lo combinaría con la base sí o sí. Y como de precio son más baratos que los Fit Me o que los Anti-Aging de Maybelline, pues compraría uno de estos dos. Y os enseño los dos por daros una opción. Luego, para sellar el rostro, no hay ningún polvo suelto, locos, que me mate. Pero en cambio, los Selfie Powder de W7 sí que me gustan muchísimo. Son súper cómodos de usar a diario. Como veis, está el pan que lo tengo ya ahí súper gastado. Son súper cómodos de usar para diario porque no se huele el polvo para todos lados. Su precio es muy económico, no sé si es 2,99, los precios de W7 rondan por ahí. Y me gusta un montón. Y por eso enseño este, porque seguramente me iría por este a comprármelo. Pasando al rostro, os podría enseñar esta paleta de Sleek, la tal famosa paleta, que esta me encanta. Yo tengo también el dúo de contorno iluminador en otro tono. Esta paleta me encanta. Pero es verdad que son 10-12 euros lo que vale. Entonces, bueno, dentro de low cost, low cost porque tienes tres productos en uno. Pero, por ejemplo, como ese lo saqué en el vídeo de los de Nunca Me Fallan, pues, por ejemplo, también os quiero enseñar este, el Hollywood Bronze and Glow de W7 también, que está compuesto de contorno, bronceador e iluminador. Su precio es muy barato, es 2,99. Y aquí ya tenemos dos productos en uno por 2,99 y no por 10 euros o 12 euros que vale la de Sleek. Pero esa también está muy bien, que la uso a diario, ¿no? Pero esta, pues yo creo que compraría más esta que la otra. Os quiero enseñar este de aquí, de los mates de Essence, porque me gustan un montón, le da un montón de uso y apenas se gasta. Tiene un color que lo puedes modular, puede quedar muy sutil para el diario o más potente. Y me gustan un montón. Pero claro, aquí me limito a un color solo. En cambio, en esta paleta de IDC Color, que aparte de ser súper monísima de la muerte, te trae muchos tonos de colorete. Y si no recuerdo mal, apenas valía 3 euros. Y ya no solo eso, que nos serviría como sombras de ojos también. Entonces yo creo que esta paleta me la volvería a comprar. Si es verdad que últimamente me ha parecido verla en Primor, pero si no estuviese, pues me iría por un colorete sencillo de Essence, que sé que valen los 2 euros y pico, o rondan por ahí y ya está. Pero aquí tengo mucha más gama. Entonces, pues la idea de esto me gusta más. Luego, como iluminador, aunque la paleta esta de aquí trae iluminador, pero un iluminador muy sutil, la paleta esta famosa de Sleek también me la volvería a comprar una y un millón de veces. Que está aquí. Porque ya no solo como iluminador, sino para los ojos también va bien y tenemos un iluminador en crema. Pero volvemos a lo mismo. Ronda los 10-12 euros que vale la otra paleta de Sleek. Entonces, me podría ir a por los iluminadores Mega Glow de Wet n Wild o a por los Glow Commotion de W7. Claro, si te pones a pensar el tema precio, me quedaría con este. Son súper cremosos, hay en dos tonos. Este caso es el rosita, el que os enseño porque es el que más me gusta, el doradito. Yo soy demasiado blanca. Y seguramente os doy la opción de este porque vale 4 euros y algo y me encanta.
pero seguramente me iría por este. Luego, como sombras de ojos, tengo un poco dilema. Pero en cambio está la Iconic Vitality de Revolution. Me encanta. Tengo tono claro y tono oscuro. Tengo los tonos rositas, tengo tonos neutros, pero tengo algún tono cálido. Y tengo algún tono de para iluminar sin para hacer el look más llamativo. Y valen 4,99. Las de W7 valen 4,99, pero no te trae tanta gama de color ni te trae tanta variación entre que si cálido, neutro, rosita o negro, claro. Y entonces esta es una de las que yo tengo que me quedaría. Y seguramente me iría por ella, porque creo que es un básico. Es verdad que para mí es más importante el rostro que los ojos. Los ojos te echas rímel y te aplicas rímel y ya lo tienes el maquillaje de ojos prácticamente hecho. Pero por 4,99 sí ahora las tengo que recomendar. Porque hay muchas. Hay 4, 8, 9, 10, 11, 11, 12 paletas puede que haya de estas. Y seguro que hay alguna que os guste. A 4,99. Seguro que se adapta a vuestro día a día, a vuestra salida en un momento dado. Y yo creo que esta, pues me la volvería a comprar. Pero esta en concreto. La otra a lo mejor no tanto, porque hay tonos cálidos, tonos fríos, que con esta también pasa. Las cejas. Lápiz de cejas no voy a enseñar, porque os enseñaría el lápiz retráctil de precisión de Primark, pero es muy difícil que haya tono. Igual que os enseñaría mi máscara de cejas favorita, la de NYX, que ya lo sabéis, pero lo mismo, tiene que haber un maquillaje y tal, pero en cambio esta en Primark la encontráis, que es la máscara de cejas de Essence. En estos últimos vídeos habéis visto que pruebo la máscara de cejas de Primark, pero sí, me la volvería a comprar porque es 1,50 €. Pero realmente, como no la he probado lo suficiente como para saber si me gusta sí o sí, porque de hecho hay que andar con mucho cuidado, mancha y tal, pues me iría por esta sí o sí. O sea, esta es básica. Luego, como lápiz de ojo, pues yo creo que me quedaría también con los de Essence, estos que son waterproof. Os voy a enseñar dos tonos: el tono negro y este marroncito que hace poco lo encontré en un stand en la farmacia. Y este, el lápiz original lo tenía ya sin de chico. O sea, me encanta para la línea del agua, me encanta. Y uno negro. El negro es verdad que dices, da igual el lápiz que uses, pero es que este es en gel y es súper cremoso. ¿Veis? Con nada pigmenta. Y este es una especie de marrón que es súper bonito. Es como un poco irisado. Y me gusta un montón para cuando no quiero llegar a la línea de pestañas tan marcada. Y esta parte, al ser tan cremoso, con un pincel puedes difuminar bien para hacerte el ojo de gato si quieres. Y no necesitaría un delineador específico. Pero aún así, yo creo que este también me lo compraría. Porque además también económico, es el Age Stamp, que esto lo enseño en el vídeo de los labiales que lo uso, que te trae el stamping y por otro lado te trae el delineador. Es verdad que el stamping, lo digo en ese vídeo también, no lo uso tanto, pero es que el delineador, este bolígrafo, esta parte de aquí del bolígrafo, no he encontrado ninguno que me guste igual. Sí, los de Kat Von D me gustan. El Tattoo Liner, pero es muy caro. Y estamos hablando aquí de cosas locas. Entonces, bueno, lo que me gusta es que la punta, ¿veis? La punta, aunque toques, roces solo con la punta, ¿veis? Pinta. En cambio, hay otros que, como no los tumbes, ¿no? Así, no los tumbes así, no te pinta. Y este te pinta la punta y si lo tumbas. Y llevo ya mucho tiempo usándolo y es que está como el primer día. Y la verdad que me los compraría, porque además en Primor, yo me lo pedí por internet, pero en Primor he visto que están. Entonces, seguramente me lo compraría. A lo mejor no el primer día como un kit básico, porque ya me conformaría con un lápiz negro, me conformaría. Pero sí es verdad que al final me lo terminaría comprando. Como máscaras de pestañas, esta me ha cautivado. Desde que la vengo usando, es que me tiro siempre a por ella. Y otra opción sería la Massive Volumen de Deli Plus. Si tuviera que elegir una de las dos, sabes que esta es favoritísima mía, sí o sí,
pero creo que me tiraría por esta. Aparte de que es más económica que esta, porque el cepillo deja las pestañas mucho mejor que esta. Esta da unas pestañazas, pero esta me gusta. Pero bueno, por daros otra opción, locos, la Maxi Volumen sabéis que siempre está ahí. Como la Viele, sabéis que los 24 horas de Maybelline me chiflan, que es de acabado, o sea, es de formato gloss, acabado fijo y mate, y que luego le puedes dar para que te aguante más y no se te craquele con la zona del bálsamo labial. Pero otro que me encanta mucho son estos de rímel. ¿Qué pasa? Que aquí tengo un tono, son más baratos que los de 24 horas de Maybelline. Pues eso, que son más baratos, pero aquí tengo un tono. Y los que he grabado el vídeo, que lo he dicho, que los venía probando tal y me han encantado, son estos. Son los dupes. ¿Qué pasa? Que en la página de Primor, he visto que están. Entonces, si estuviesen, seguramente por 3,99 tengo 4 tonos. Y ya si sumas, pues por 7,98 tengo 8 tonos. En cambio, los de Maybelline son 8 euros un labial, ronda por ahí, y estos son 4 y pico un labial. De la otra manera tendría muchos más tonos. Entonces, si fuera ambiciosa, diría, pues bueno, pues tengo muchos más tonos en vez de uno. Pero os quería hablar de estos. De estos me encantan, son lo mismo. Este es mi tono favorito. Por aquí tiene el formato del color y por aquí tiene el gloss para que te aguante mucho más. Como para hidratar el maquillaje, ya no como sellarlo, porque yo pienso que con los polvos mi tipo de piel ya se queda sellado y me dura muy bien el maquillaje durante horas. Pero sí para hidratarlo, este os lo he enseñado en el vídeo de anterior también, me ha encantado. El HD Hydra de ese me ha encantado. Pero eso pues dárselo como opción. Pero es verdad que el Primer Water este de Primark me encanta. Aunque lo veáis que está entero, este es el segundo bote que compro. Yo ya gasté un bote entero y me gusta un montón, tanto para refrescar el maquillaje si no tuviéramos prebases, como para luego refrescarlo durante el día o para que ese efecto polvo de rostro se vaya. Y me gusta un montón y este me lo volvería a comprar sí o sí, aunque tenga que ir de primo a primar y de prima a primo, me da igual, pero seguramente igual que lo he vuelto a comprar, lo volvería a comprar. Como esponja de maquillaje, tenía varias dudas, como herramienta de maquillaje, de si enseñar el producto o no, porque eso es muy relativo. Y en Primor, las brochas que hay suelen ser de Real Techniques o Ecotour, que las de Ecotour me encantan. Pero claro, Real Techniques, aunque son dentro de locos, se sube de precio. Y brocha de maquillaje, sé que no me compraría, esponja sí. Y esponja, os voy a enseñar esta de aquí de Essence, tienen de diferentes tonos. Os podría haber enseñado la de Couture, la de Real Techniques, la nueva de You Are the Princess. No sé, bueno, creo que han sacado otra que es de terciopelillo, bueno, sí, de microfibra. Pero bueno, como hay algunas que no las he probado y esta me va súper bien y esta no sé si ronda los 2 euros y poco, y yo pensaba que esto no iba a ser tan fiable y mirarla, está perfecta, está nueva como el primer día, pues yo creo que me compraría esta. Y si os dais cuenta, casi todo es de Essence, de W7, la paletilla de colores de IDC Color y la paleta de sombras de ojos de Revolution, pero y un par de cosas de Primark. O sea, es que de todo lo que he probado es lo que mejor me va de loco y que me gusta y que sé que lo compraría sí o sí. Como brochas de ojos, pues es verdad que Murphy, pues aunque sea dentro de locos, se sube de precio. Real Techniques ya os he dicho lo mismo. Corazón a lo mismo, que me vienen gustando mucho. Pero por ejemplo, las brochillas de Techniques, que tiene algunas brochillas. Esta, por ejemplo, para aplicar la sombra y difuminar me gusta mucho, y como es también un poquito plana, sirve para todo el párpado. Pero yo, para un maquillaje de diario, me marco la cuenca, me difumino y con el dedito me ilumino la zona de ahí. Está, y están muy bien, son de este tipo que las tienen en Primark. Aunque últimamente no las llevo bien, vamos, no las vengo viendo. Pero también, entonces quizás me iría por una brochita de Primark o algo así, o de Technique, que te ronda 2 euros la brochita y con un par de brochillas tienes.
Entonces, bueno, realmente ahí me ha costado elegir porque no quería gastarme mucho y tampoco sabía, sino las de Ecotour. Las de Ecotour también está bien, puedes encontrar sets de cuatro brochas de ojo y algunas dobles por 8 euros, 6 euros, está bien. Pero bueno, si al principio no pudiese, pues no me compraría ni paletas de sombra ni pinceles de sombra y prescindiría de ellos. Así de claro. ¿Y brochas de rostro? Pues un poco lo mismo. Las más económicas que tengo son de AliExpress. La suerte que he tenido que me han salido muy buenas, súper suaves y buenas. Y entonces me ha costado en el sentido que Real Tenis me gusta, Morphe me gusta, todas me gustan. Pero si ya me tengo que ir a lo económico, pues me iría a las de AliExpress. El único problema de AliExpress es o Amazon. El único problema es que te pueden tardar de 20 días a un mes en llegarte. Pero claro, no tengo ninguna brocha que digamos que sea súper, súper low cost. Y claro, sí, las de W7, las que vienen con el polvo que sella y el bronceado, son así las más low cost. Luego las demás, pues bueno, los kits son low cost. Y claro, os diría dos colores económico, pero solo las acabo de probar, no tengo nada afianzado. Entonces, total, que me aguantaría y esperaría que me llegaran y ya me la iría apañando, o no sé. Pero bueno, como mis brochas prácticamente las conocéis y estas no las conocéis, os quería hablar de ellas. Esta es la primera que tengo desde hace mucho tiempo, suelta algún pelillo que otro, pero a mí eso me da igual y me encanta. Esta es para sellar todo el rostro. Luego recientemente me vino la prima hermana, que es un poquito más chiquitilla, que sirve por lo mismo, sellar rostro, colorete. Y luego esta que es en punta, así un poco más en punta, un poquillo más plana, que sirve para el colorete del contorno. Y son más o menos, no tienen marca ninguna. Y luego esta de la marca Ducare, que creo que hay muy pocas brochas de esta marca. Esta la compré porque no sé si la recomiendo Ratolina o alguien, que para sellar o para el iluminado es una gozada. Y la verdad que esta por 1 euro, y bueno, estas valen más o menos lo mismo, es que son las más económicas que yo conozco, es que más económico de 1 euro no creo que haya y será. Y para ser 1 euro es que están súper bien, no son un mojón. Entonces, pues eso, que esta es que está una gozada. Esta la compraría una y un millón de veces. Y me gusta mucho. Sí, que esta es la desventaja que tendría que esperar. Entonces, si tuviera que esperar, pues yo creo que me tiraría por las de Cotú, que en Primor están y calidad-precio están genial. Pero claro, es que estas me gustan más que las de Cotú. Que las de Cotú me encanta, pero es que estas me gustan más porque valen 1 euro. No es por nada y están súper bien. Es que son súper densas de pelo. Apenas sé. Esta la tengo mucho tiempo, la lava genial. Bueno, que no me voy a enrollar más. Que eso ya cada uno que lo vea como quiera. Y bueno, eso sería todos los productos. Si deciros que prescindiría de algo, como ya os he dicho durante el vídeo, como de las prebases, la paleta de sombras y alguna cosilla más. Pero realmente yo sé que si perdiera todo mi maquillaje, Dios no lo quiera, pues por esos productos me iría casi seguro. Y bueno, igual que a mí me nominó Mai de Mai sus cosucas, y bueno, me toca nominar. Y voy a nominar a 5 personas porque he visto que en este tipo de vídeos nominan más o menos a 5 personas. Entonces, la primera que voy a nominar es a Mary, que trabaja en Sephora aquí en Granada. Su canal es Mary Wolfie. Y la nomino porque hace unos maquillajes que te cagas de chulo. Es una súper profesional de maquillaje, pero chica, que lleva un tiempo sin subir vídeos, si no un año. Y entonces, bueno, a ver si con este reto, con este tag, se anima a subir vídeos. Ahí te lo dejo. Luego la siguiente, a Rosa Villegas. Esta chica la conozco a través de las redes sociales solamente, es de aquí de Granada también. Si no la seguís, id a seguirla porque tiene mucho arte y maquilla también súper bien. Yo a ella la conozco de las redes sociales a través de mi amiga Elena. Y su canal se llama tal cual, Rosa Villegas. Y nada. Que te nomino, Rosa. Luego a la siguiente que nomino es a Brenda de Brenda Alex Makeup.
Es una chica, creo que es sudamericana, hace unos maquillajes muy exagerados, pero a la vez muy coloridos, muy bonitos. No sé cómo llegué a dar con ella por YouTube, pero la verdad que hace maquillajes muy, muy extrovertidos que aquí no lo hacemos, sinceramente. Y nada, me apetecía nominarla a ella, a ver que nos cuente sus productos que se volvería a comprar. Así que Brenda, espero que estés viendo este vídeo y que aceptes el reto. La siguiente que nomino es Alina, que es de Alina Magra, se llama su canal. En Instagram, la verdad que ella es súper influencer, pero por aquí, por YouTube, pues bueno, no lleva tanto tiempo. Y creo que lleva así un tiempecillo que no sube vídeos, si no me equivoco. Así que a ver si con este vídeo le viene la inspiración y lo hace. Así que Alina, está nominada, ¿vale? Y luego, por último, y no menos importante, porque a esa chica yo la sigo en Instagram y por todos lados, nomino a Nerea. Esta chica, su canal de YouTube se llama Beauty and Craft by Nereva. Y esta chica en Instagram está siempre a tope, todos los días sube historias, todos los días habla de productos. Pero es verdad que lleva como 4 meses por aquí por YouTube que no sube vídeo. Aunque ayer precisamente dijo que había grabado vídeo para YouTube y que no se lo podía creer. Entonces, a ver si retándola y nominándola, pues sigo un poco el ritmo, le viene la inspiración y hace este vídeo. La verdad que sí hace el reto, porque soy súper fan de ella. Y vamos, que básicamente esas son mis 5 nominadas. Y ya está. Que las que queráis hacer el vídeo no tenéis por qué estar nominadas. Es que lo hagáis y ya está. Y vosotras empezáis a nominar. Así que bueno, espero que os haya gustado. Espero que coincidáis con algunos de mis productos. Decidme en los comentarios qué producto o qué producto no podríais vivir sin él y que os compraríais casi seguro que sí si perdierais todo vuestro maquillaje. Y que eso es todo, espero que os haya gustado, así que dadle a like, suscribiros, activa campanita para que os vaya recordando todos los vídeos que voy subiendo y que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, chao.